En primer lugar, los aquí reunidos, en nombre de las fuerzas políticas a las que representamos, queremos mostrar nuestra entera solidaridad con los familiares y amigos del joven Íñigo Cabacas. Íñigo Cabacas es la última víctima de la cruda violencia policial que nuestro país viene sufriendo en las últimas décadas. Violencia policial justificada y amparada por el andamiaje de medidas represivas y de excepción construido para evitar una situación de normalidad y democracia en nuestro país. Sin embargo, a los ojos de la sociedad, nos encontramos ante una violencia policial totalmente desproporcionada y absolutamente injustificable. Y es que, aunque desde instancias oficiales se pretendan ocultar y manipular los hechos, lo cierto es que la muerte de Íñigo Cabacas no es un hecho aislado. El jueves anterior, la Ertzaintza agredía brutalmente al joven Xuban Nafarrate en Gasteiz. Este joven tuvo que ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos con derrame cerebral. A la semana, era el joven Íñigo Cabacas el que recibía un pelotazo de la Ertzaintza en la cabeza, permaneciendo en coma hasta que hoy se ha certificado su fallecimiento. Ante estos hechos, Eusko Alkartasuna, Alternativa, Aralar y la Izquierda Abertzale queremos realizar las siguientes reflexiones. Consideramos absolutamente grave que las diversas policías que operan en nuestro país empleen la violencia contra la ciudadanía vasca de forma absolutamente impune. Consideramos que la violencia policial no se debe a elementos aislados, sino que responde a una estrategia política que pretende abortar las esperanzas de paz y soluciones de la ciudadanía vasca. No hay más que constatar que en los últimos meses se han multiplicado las actuaciones violentas, persecuciones o controles de carretera de las diversas policías. Llamamos a las diversas fuerzas policiales a que dejen de utilizar materiales de guerra como las pelotas de goma, que han provocado diversas muertes y decenas de heridos. Exigimos la inmediata dimisión del responsable político último de la Ertzaintza, del consejero de Interior Rodolfo Ares, porque Ares es el responsable político de la muerte de Íñigo Cabacas. Del mismo modo, consideramos extremadamente preocupante que a día de hoy no se haya dado ninguna explicación oficial acerca de lo ocurrido el 29 de marzo en Gasteiz ni el pasado jueves en Bilbo. Exigimos la inmediata investigación y depuración de responsabilidades entre las policías implicadas en las últimas actuaciones policiales que han derivado en heridos muy graves y fallecidos. La sociedad vasca está harta que los implicados en la represión gocen de total impunidad. Por último, queremos también criticar el lamentable tratamiento que ETV ha ofrecido a la muerte de Íñigo Cabacas. Observamos una intención política de la televisión dirigida por Alberto Surio de restar gravedad al asunto y realizar el trabajo sucio a Rodolfo Ares. Para finalizar, las cuatro formaciones políticas que aquí estamos presentes queremos mostrar nuestra total adhesión a los actos que se puedan convocar para denunciar la muerte de Íñigo Cabacas y como muestra de solidaridad para con sus familiares y amigos. Del mismo modo, llamamos a la ciudadanía a que participe en dichos actos.